hemos estado trabajando en esta situación de los derrumbes en la vía Vizcaya. Hemos tenido maquinaria tanto del un frente como del otro frente. Hemos estado trabajando desde que se suscitó esto, desde el día martes. Se ha estado trabajando con dos tractores de grúa, las dos excavadoras que, como ustedes pueden apreciar, una de un frente y otra del otro frente. El día domingo se pensó ya dejar habilitado, nos encontramos con una piedra bien grande, por eso que no se les dejó habilitado. Y con las continuas lluvias nuevamente tenemos ya nuevamente el descenso de material, como ustedes mismos lo pueden apreciar, tenemos continuo descenso de material y es que por eso todavía no se puede ingresar a trabajo. Sí, se ha pedido que tomen conciencia los moradores tanto de Vizcaya y toda la población que transita por esta vía, que verdaderamente es lamentable, es una pérdida bien grande para los señores para sacar los productos. Se ha hecho la concientización a la población que el riesgo que se corre.